Yo creo que al final la metateatralidad es decir, cómo no hay distancia entre lo que es teatro y lo que es vida. O sea, cómo se retroalimentan. Hay un momento que viene a decir, ¿no? ¿Cómo un actor puede interpretar los celos si no ha sentido celos en la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso también está en el fundamento de su propia obra, ¿no? De que su experiencia vital, su experiencia con el amor, por así decirlo, es lo que él traslada a la ficción. Su lirismo maravilloso de su poesía es porque viene de la verdad, de su verdad, ¿no? Entonces yo creo que en cierta manera es como para decir, ese metateatro es porque no hay diferencia entre la vida y el teatro, porque hay una cosa que los pone juntos, que es verdad. Y la verdad se alimenta en la vida. Y el teatro, cuando es lo que tiene que ser, es porque es vida. Entonces no hay fronteras. Yo creo que ahí es donde está esa metateatralidad, ¿no? Para mí, al final, porque es una obra que siempre se ha dicho de ella como una de sus dificultades, porque no es una obra sencilla, no es en vano de que es una obra de que se haya representado muy poco, ¿no? Por lo relevante que es la obra. Siempre se dice, ¿no?, que son como si fueran tres obras en una, ¿no? Porque la primera podría ser una comedia histórica, la segunda podría ser de capa y espada, de intriga, y la tercera una comedia de santos. Pero a mí me gusta pensar que es un tríptico, que son como tres caras de algo que las une, no son tres obras separadas. Para mí hay una primera jornada en la cual vemos al hombre absolutamente desbocado, ¿no? Desalmado, es una especie de lucha feroz de todos contra todos, de que vale todo, de que el poder es absolutamente abusivo, de que asistimos a tres, cuatro muertes, hasta que, y eso sería como esta parte más animal, esa parte más feroz, como digo. Luego tiene una segunda jornada en la que se supone que ese mundo se ha civilizado, en que ese mundo ha entrado en unos parámetros, dijéramos más, como de la sociedad del bienestar, ¿no? En la que todo, en el sentido común impera. Y luego, en la tercera, entraría lo trascendente. Y creo que, de una forma u otra, no tiene sentido una cosa sin la otra. Si en este mundo, digamos, de bienestar no añadimos, no le damos algo que resuena mucho con lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos viviendo un momento, y esto era también así en la época de Lope, en que la supremacía del hombre, el hombre que se pone por encima del universo, el hombre que desafía la naturaleza, el hombre que destruye al planeta, en la cual hemos perdido la conciencia de cuál es nuestra posición con respecto al universo, ¿no? De ponernos en el sitio que nos corresponde. Y creo que al final, en la última jornada, ese sentido de espiritualidad es también para decir, bueno, nosotros no somos Dios, ¿no? El hombre se ha llegado a creer, ha suplantado la figura de Dios, ¿no? Luego le podemos llamar Dios, le podemos llamar universo, le podemos llamar el todo, pero hay algo que está por encima, y si nosotros no aceptamos eso, mal vamos, ¿no? Así va el mundo en estos momentos. Entonces yo creo que ese tríptico nos enseña como estas tres fases. Y sobre todo hay una cosa que lo une, y es que todo esto solo es posible a partir del teatro, ¿no? Al final la obra no deja de ser una elegía al teatro, ¿no? El título de la obra en este sentido es muy claro, ¿no? Lo fingido verdadero, o sea, cómo la ficción puede ser más potente que la misma realidad. Esa posibilidad de crear otra verdad. Pues yo creo que eso al final es lo que también es un alegato, ¿no?, en favor del teatro. Sí, y reflejado en todas las compañías de todas las épocas, o sea, no es tan distinto, no hay tanta diferencia, evidentemente, que sí que vemos el rol, ¿no? Bueno, pero al final es lo mismo, el primer actor, la primera actriz, el galán, el más joven, el característico. Bueno, yo creo que
seguimos estando ahí, ¿no? O sea, quiero decir que no hay una especificidad como para decir el teatro antes era de una forma y ahora es de otra. Yo creo que al final eso tiene un vínculo que se mantiene a través de los tiempos, ¿no? Se cuestiona a sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el valor del teatro? ¿A qué sirve el teatro? A una mirada de... También en un momento dado lo dice Shakespeare, y sobre todo cuando Hamlet habla a los actores de cómo tiene que ser el teatro, de cómo el teatro tiene que ser el reflejo de la vida. Y entonces es increíble ver que un texto escrito en 1608 vaya por delante, podemos decir que está presentando ya lo que muchos siglos después dirá Stanislavski, ¿no? De que el actor tiene que atravesarse por sus propias emociones, tiene que pasar por su propia alma para que esa vida que infiere a los personajes sea de verdad. Tenemos a Pirandello, que hace este juego del teatro y de la vida. O sea, quiero decir que hay ahí como un germen de cosas que luego han ido apareciendo. Es un texto de referencia. Todos los expertos, cuando hablan de la obra de Lope, de una forma u otra lo citan, ¿no? Porque ahí está, pues eso, el que el teatro, para que realmente sea útil, necesita de esta mirada. Y esta mirada sirvió para 1608 y sirve cuatro siglos o no sé cuántos siglos más estamos, ¿no?